no nos prestamos a farsas electorales. Hay más, mire, hay más que negociación política. Lo que hay es lo que se ha perdido durante mucho tiempo en Venezuela, que es el ejercicio pleno de la política y las competencias de la Asamblea Nacional. No es un crimen que como diputado busquemos construir la Asamblea Nacional electoral. Muy por el contrario, nosotros hoy estamos asumiendo el mandato de la Asamblea Nacional para construir un Consejo Nacional Electoral para todos los venezolanos. El programa, ahorita nos tocan en ley 6 días para determinar el reglamento. El reglamento que va a regir el funcionamiento del Comité de Postulaciones y posterior a eso tenemos que aprobar un cronograma. Por nosotros estamos dispuestos a hacer un cronograma lo más rápido posible para completar el primer paso de la ruta de elecciones libres, que es tener un Consejo Nacional Electoral. Y creo que esto es muy importante, electo desde la Asamblea Nacional. Yo quisiera referirme además, y queríamos dejarlo muy claro desde la unidad y además en nombre de la unidad de los que estamos en el comité, que lamentamos con mucho, lo lamentamos de verdad, lo que sucedió en los galpones del Consejo Nacional Electoral hace varios días. Eso fue una pérdida terrible para el sistema electoral, sin duda alguna. Una pérdida que debemos lamentar, que debemos rechazar, porque la base fundamental de la democracia es la expresión de los pueblos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, también tenemos claro algo. Allí se perdieron prácticamente todas las máquinas de votación. Pero también tenemos claro algo. Si nosotros construimos un nuevo Consejo Nacional Electoral y constituimos el camino para elecciones presidenciales libres en Venezuela, no tengo ninguna duda de que el mundo va a apoyar a la reconstrucción del sistema.